lo que es la CTA Autónoma y también ATE. Estas tres entidades están trabajando para poder presentar, les van a entregar folletos, no van a parar al público. Recuerden que hay una legislación a nivel nacional, un DNU, ¿sí?, donde desde seguridad piden no hacer manifestaciones con marchas que paren la ciudad. Entonces no se para, no se paraliza la calle, trabajan sobre las veredas, se entregan folletos y un mate cocido es lo que se está entregando como forma de manifestación en la jornada de hoy. ¿Qué se está apuntando o qué es la base de esta manifestación? Es por la seguridad social, ¿sí? Este es el lema que llevan adelante y apunta a el mantenimiento de las jubilaciones y además también trabajar un poco con lo que son la parte de aquellos jubilados nuevos en moratoria. Exactamente. Así que por eso tenemos justamente la palabra de nuestro compañero de los móviles, Fede Gómez, que ha estado justo en el lugar preciso de la marcha en defensa de la seguridad social. ...del Poder Ejecutivo para poder venderlo. Con ese fondo se puede garantizar por ahora seguir sosteniendo algo que para nosotros es importante, que tiene que ver con la jubilación por moratoria, es decir, aquellas personas que en la provincia son muchas, nosotros que venimos del interior de la provincia, trabajadores rurales que durante toda su vida han trabajado en negro, o las amas de casa que han hecho la labor doméstica para poder garantizar que las personas que estén en el hogar puedan salir a trabajar. Entendemos que es justo y necesario que se tengan que jubilar. Hoy son el 50% de los beneficiarios de ANSES. Y bueno, está en debate todo esto y es por eso que nosotros hemos hecho esta convocatoria, que la idea de la convocatoria es rechazar esta disposición o esta intención que tiene el Gobierno Nacional. Bueno, y hemos arrancado la semana pasada entrevistándonos con todos los legisladores nacionales para plantearle también esta situación. ¿Cuál es la postura que han tenido estos legisladores, si este da la tienen? Bueno, en el caso del oficialismo nos ha manifestado la diputada Picón, la doctora Picón, nos ha manifestado que han hecho 120 observaciones a la ley ómnibus y que están pidiéndole al gobierno nacional, bueno, que contemple esta situación. Nosotros nos preocupa en particular este tema porque el gobernador Orrego, en su paso por el Congreso, él votó en contra de la prórroga de jubilaciones, y por eso en esta oportunidad le estamos pidiendo al gobernador que contemple esta situación que acabo de anunciar. Son muchos los trabajadores en negro que tenemos en la provincia. De 10 trabajadores, 6 están en negro, y es por eso que nosotros nos hemos arrimado en esta oportunidad con los jubilados del Centro de Jubilados del sindicato de ATE, del departamento Sarmiento, el departamento Hachal, y la idea es que podamos, bueno, hacer esta especie de reclamo, que la idea que lo que tiene es poner en valor el fondo de sustentabilidad y poner en valor que en la provincia y en el país se siga jubilando la gente con moratoria. Esto abre grandes debates porque, bueno, las personas que hacen los aportes todos los meses también están reclamando de que esos aportes vayan a sus jubilaciones, que existe el 82% móvil. Son los problemas de los 40 años de democracia, que haya trabajo negro, que haya trabajo informal. Bueno, son las cuestiones que tienen que arreglar la política, y es por eso que nosotros estamos acá pidiendo que esto se resuelva, pero no cortando por esta situación. Digo, la situación de los trabajadores precarizados tiene que ver con esa realidad. ¿Cuál es la característica de la movilización de hoy? Bueno, la característica básicamente va a ser entregar un folleto, que es el que hemos confeccionado para esta jornada. Vamos a repartir un mate cocido y ahí vamos a terminar la jornada porque...